El mar de los sueños equivocados, de Fernando Toledo. Capítulo 6. El imperio de las luces. Apolo y Nasúa caminaron para alejarse de la niebla, pero no consiguieron deshacerse de ella del todo. La oscuridad extraña se hallaba ya instalada en el sector de la ciudad que ahora tenía a sus espaldas. Por eso tomaron la dirección opuesta a esa especie de degradación que avanzaba y los obligaba a caminar hacia el único lugar que parecía no estar invadido, donde aún la forma de las cosas no parecía borrarse. Siguieron andando y tras cruzar otra ancha calle, la cuadra siguiente se cubrió de gris. El asfalto que pisaba se hizo más oscuro y al mirar hacia arriba, Apolo notó que los edificios eran extremadamente altos y cubrían la calle de penumbra. Era como entrar en el cauce de un río seco, custodiado por dos prominentes acantilados. Al final de la Avenida Blanca, otro edificio, al más imponente de la ciudad, cortaba el paso, la central de correos. Apolo se contentó de tener a Nasúa junto a él. Tras una pesadilla horrorosa y un mundo que parecía haber sido abandonado de pronto, no era malo contar con alguien que repitiera sus mismos pasos, además de la propia sombra. Llegaron en silencio y quedaron frente a la puerta de la central de correos. Apolo recordaba alguna vez haber acompañado a sus padres hasta allí, y solo recordaba que el lugar era mucho más grande de lo que necesitaba ser. Volvió a sentir lo mismo, de pie frente a la escalera del acceso. Le pareció que el edificio estaba ocupado solo en parte de su planta baja, y el resto de los 15 pisos superiores debían ser como un laberinto vacío. Esa sensación lo hizo dudar. Pensó en volverse, pero al girar la cabeza ya nada quedaba de la cuadra que con Nasúa acababan de recorrer. Volvió a mirar hacia arriba para recorrer con la vista el edificio todo y sin bajar la cabeza, le preguntó al coatí, ¿qué te parece Nasúa? ¿Entramos? El animalito pareció comprender la invitación y se ubicó detrás de sus piernas, temeroso. Apolo tragó saliva, vamos, no me animo a entrar solo, dijo y dio un par de pasos hasta el comienzo de la escalera. El movimiento pareció animar al coatí, que corrió hasta una de las viejas puertas giratorias del lugar y se perdió rápido en el interior. Cuando el giro de la puerta se detuvo y con él su crujido, Apolo volvió a sentir la misma soledad, el mismo pesado silencio, pero respiró hondo y entró al edificio. Nasúa fue lo primero que gritó, parado en medio del hall principal. La central de correos estaba vacía. La soledad hacía ver más grande el edificio y el salón principal, con amplias paredes grises a los costados, ventanas enormes en la parte superior de la planta, larguísimos mostradores al fondo. Lucía desolado. Nasúa, ¿dónde te metiste? El eco de su llamado rebotó un rato por las paredes. Apolo avanzó y al llegar cerca de la línea de los mostradores, vio la pared del fondo, un cuadro gigante que lo perturbó a primera vista. Les costó entender por qué. Representaba una hermosa casa blanca, de dos pisos y una torre de tres plantas en una de sus esquinas. Ante la casa había un pino y detrás de esos árboles frondosos, la luz de un farol alumbraba al frente, que consistía en una serie de ventanas alargadas, pero sin ninguna puerta, sobre la calle mojada frente a la casona. El propio farol y la casa se repetían en un reflejo recostado sobre el pavimento. Pero lo que tenía de extraño el cuadro para Apolo era que esa vista nocturna de la casa estaba coronada encima por un radiante cielo celeste salpicado por nubes blancas. La luminosidad de la parte superior de la pintura no coincidía con la oscuridad que bajaba desde los techos de la casa. Esa extraña mezcla de día y noche se parecía a cierto modo a sus propios sueños. Apolo Niro saltó del mostrador y se acercó lo más que pudo a la pared. En un cartel metálico ubicado a unos 2 metros del piso y a la altura del cuadro se leía el nombre de la pintura que se aclaraba. Era una copia. Se llamaba El Imperio de las Luces y su autor era René Magritte. Un nombre que les resultaba familiar que probablemente estuviera en algún libro de la biblioteca de la casa. Fascinado e intrigado por el lúgubre y absurdo paisaje, se sorprendió al oír el ruido lejano que provenía de algún piso superior. Parecía como si alguien en la oscuridad hubiera tropezado con unos trastos. Supuso que Nasúa estaba haciendo de las suyas, pero
Otra posibilidad era que algo hubiera caído sobre el animal y lo pudiera haber lastimado. Como la gigantesca soledad que reinaba en el hall del central de correos no era de su agrado, comenzó a subir. El ascensor estaba abierto, pero el sonido parecía venir de las escaleras, así que eligió ese camino. Cuando pisó los escalones, sintió que se sumergía en un grado de oscuridad mayor. Encontró la razón cuando alcanzó el piso superior. Las ventanas que daban al exterior estaban nubladas por la suciedad. Con la poca luz que, sin embargo, se colaba por ellas, se alcanzó a ver que el piso estaba vacío, salvo por una gran cantidad de sillas, viejas y escritorios arruinados por el tiempo, pero acomodados en un obsesivo orden uno sobre otro, contra las paredes. Un sonido similar a lo que había llamado escaleras arriba volvió a repetirse, esta vez en el piso superior. «Nasua, ¿dónde te metiste?», preguntó, y subió las escaleras siguientes. En esta planta se repetía el mismo efecto de las ventanas oscurecidas, aunque éstas parecían casi negras. Dio un rápido vistazo y a un poco a tientas, y volvió a llamar al coatí. «Bueno, amigo, si no te interesa estar conmigo, me voy», avisó. El animal no aparecía, así que a duras penas, resignado y pensando en que tal vez los ruidos provenían de su imaginación, se decidió a bajar. En ese momento, un estruendo imposible de atribuir a lo imaginario se desató en el piso de más arriba, por las escaleras como si huyeran del ruido. Nasua bajó con toda la velocidad de sus cortas patitas le permitían y al encontrarse por sorpresa con Apolo, se subió por su pierna y terminó encima de su hombro. «¡Hey, qué lío hiciste!», le preguntó Apolo, sacándose de encima el propio susto. Tomó entre los brazos al coatí y lo acarició. Estaba más tranquilo, ahora que su compañero sabía, había reaparecido. Ciertamente no le interesó demasiado revisar qué era lo que había derribado Nasua para su inspección por el piso superior. Pero en el momento en que otra vez se decidía a bajar, un estruendo mayor que el anterior se repitió escaleras arriba. Junto con el alboroto, un montón de sobres blancos y cerrados cayeron por los escalones como despedidos por una explosión. Apolo no tenía intención de mostrar valentía ante nadie, así que amagó a bajar, pero su travieso amigo se redirigió a las escaleras una vez más. Subió a la mitad de los escalones y se volvió para mirarlo. «Nasua, vámonos», susurró con un grito apagado por el miedo de que alguien, además del coatí, lo oyera. El animal lo miró una vez más, pero siguió subiendo y se perdió en la oscuridad del piso 3. Apolo Niro notó que la soledad volvía a rodearlo y que era tan densa que lo empujaba, como el hidrógeno a aquel globo amarillo hacia arriba. Así que subió. Cuando subió el último peldaño y quedó en la oscuridad casi total de ese nuevo piso de la central de correos, con la escasa luz que subía por las escaleras, Apolo advirtió que aquí los cristales eran tan densos que su opacidad se parecía a las propias paredes. No había rayo de sol que pudiera pasar por ellos. «Nasua», susurró mientras se internaba en la profundidad oscuridad. Cuando dio unos pasos más, tropezó con lo que parecía ser una caja. El ruido se escuchó luego, fue igual al de los sobres que bajaban las escaleras. Debía de haber más cartas sin abrir dentro de ella. Mientras intentaba evitar un nuevo tropezón, un sonido de pasos cortos se oyó por encima de su cabeza, desde algún lugar, quizás de una pila de cajas. Nasua bajó y volvió a buscar cobijo en su hombro. «¿A qué estás jugando?», le preguntó. El coatí se limitó a estirar su hocico y olerle el rostro, por el que corrían algunas gotas de sudor nervioso. Con su amigo de nuevo en sus brazos, Apolo se olvidó de los ruidos y trató de moverse en la oscuridad. Tener los ojos abiertos no servía de nada, así que el chico probó con cerrarlos y aguzar de ese modo el oído, como cuando jugaba el gallito ciego e intentaba captar el sonido de los pies de sus amigos que se escapaban de él. Con Nasua sobre su hombro, Apolo avanzó unos pocos pasos. En ese torpe andar estaba cuando un golpe seco se oyó desde el fondo del piso. ¡Clac! El ruido le pareció horrible y por eso demoró un poco en abrir los ojos. Cuando lo hizo, una luz potente iluminaba el lugar, llenos de cientos de cajas apiladas y llenas de sobres. Apolo vio también que algunas de las pilas estaban volteadas y que las cartas cerradas con los sobres amarillos por el tiempo tapizaban el suelo. Mientras recorría con la mirada lo que parecía ser un depósito de envíos que fueron devueltos y nunca llegaron al destino, giró sobre sus pies para buscar el origen de aquel sonido sordo y lo encontró, parada contra una de las columnas en el medio del piso, con la mano sobre una llave de luz, la niña de pelo oscuro
y lacio, piel pálida y vestido negro. Lo miraba con una sonrisa apenas dibujada en su rostro misterioso.